Acá la verdad que siempre que venimos con estos cuatro, somos cuatro referees que viajamos siempre acá y la pasamos de primera. El nivel de polo es muy bueno, la organización de acá de Polo Challenge es muy buena y muy completa, nos hacen sentir bien y trabajamos como siempre, pero la pasamos muy bien. Bueno, esta isla es un paraíso acá en el Caribe, así que tenés programas todos los días para hacer. Hay lugares para conocer, playas nuevas, lugares Santo Domingo, la parte histórica. No te aburrís nunca, está muy bueno. Bueno, sí, debo ser uno de los más nuevos. Hace 5 años que soy referee. La verdad que se cumple una de mis metas, porque yo dije que iba a jugar hasta los 50 años polo y que después me iba a dedicar al referato, y es lo que hice y me gusta. Capaz que soy medio raro, pero me gusta. Y lo paso bien, la verdad que lo paso bien. Soy amigo de todos, me llevo bien con los referees, así que está todo bien. Para mí lo que le está pasando a Mariano es muy merecido, la verdad que la remó de abajo y todo lo que logró lo logró por esfuerzo propio y se lo merece, y para mí es un orgullo que mi hermano haya llegado donde llegó y sea quien es. Y bueno, pienso que para cualquier hombre debe sentir lo que siento yo, ¿no? Algo especial es la prolongación de mi vida, este chico que acaba de nacer. Que lleva mi nombre y el de mi padre, y bueno, para mí estoy esperando llegar a Argentina para verlo, y es, como te digo, la prolongación de mi vida, de mis sueños, de mi carrera, de todo. Así que bueno, estoy encantado, la verdad que no tengo palabras para eso.